Mejor básquetbol del mundo con la NBA aquí en ESPN. Buen robo de Westbrook que va con Bradley. La asignación de LeBron James es PJ Tucker en la defensa de los Houston Rockets. Los jueces para esta noche. Mientras Avery Bradley, la parada, el tiro frontal, no puede anotar. Arranque impreciso para los Lakers. Se hace fuerte en su tablero defensivo. El equipo local va de tres y falta. Capela forzaba el tiro, fallaba. Se viene la respuesta de Houston, va de tres, afuera el lanzamiento, gana Capela, no puede rematar, pero gana. Con un score bajo, tratando de anotar puntos, acomodé, pero atacándolo permanentemente, no solo a Bradley, sino toda la defensa de los Lakers. Sí, y hablando de defensa, floquísima la defensa. En marzo, en el Staples Center, ambos. Va a ser interesante ver esto con Davis, Ale, porque la ductilidad que tiene Davis para parearse quizá con Capela, para sacarlo de la pintura, para llevarlo adentro, para hacer un poquito de todo ese popurrí ofensivo que tiene, es lo que va a ser interesante de ver. Se queda corto con el tiro con mano izquierda de LeBron James después de un buen giro yendo hacia el canasto. La respuesta para Houston, cambia de dirección, ataca Westbrook arriba y logra anotar. Buena, Clark, porque verdaderamente en la temporada, después, hablando de un jugador que fue cortado en febrero pasado, que no encontró equipo, que recién durante un golpe ahí en el glúteo, en el coxis, frente a los Knicks de Nueva York. Sí, sí, está todavía con esos problemas en la espalda, producto de esa caída, y es por eso que está ausente, mientras veíamos que lidera la liga en ritmo. Estuvo varios partidos ausente por una operación de menisco, pero lo cierto es que se guarda un hombre muy productivo ofensivamente. Sí. Y también es cierto, y un poco injusto, buena la actuación un poquito shakespeariana y la ganada de posición de Clint Capela, todo mérito para él, pero claro, Maguilla se encuentra en una situación donde está básicamente regalado sin ninguna chance de, con la altura que tiene. A la cancha Howard, ventaja de 4 para Houston, ahí está LeBron James, quiere atacar la pintura, uy, buen tapón arriba de Capela que reacciona y encima gana el balón que asegura Harden y sale en velocidad y llega Capela, va arriba, no, abre para Tucker que va de 3, sí, triple. Jugando a los dos costados y alienta a los Lakers. Let's go, Lake. Bueno, gracias a todos por comunicarse. Hashtag NBA por ESPN. Ale R. Pérez, soy Leo Montero. Arranca la acción nuevamente. Máxima ventaja en el partido, Ale, más 7. Mientras vemos a Harden que ahora... ¡Bárbaro! ¡Bárbaro de...! 3 de 5 en triples. Le está dominando el rebote, 11 a 3. Y, digamos, le está quitando varias de las acciones que hacen que Lakers siempre funcione mejor. A ver ahora con Caldwell Pope si puede correr un poquito más, como le gusta a LeBron. ¡Uy, lo que se comió! Se pasó increíble. Perdió la noción de dónde estaba el canasto y ahora Harden que fuerza la... De los Lakers son las 3 de LeBron. Y, han sido muy obvias en lo que va de partido. Ahí está Gordon, ataca la pintura. Defensa floja, rompe contra 3 defensores, logra anotar y mantiene los 10 de ventaja para Houston. Ahí tiene espacio la defensa hundida, va de 3 afuera. Ese y andaban tiro, ¿no? Ahí a los empujones entre Howard y Tyson Chandler. Digo, ese tiro que te obligan a tomar cuando quizá no querés o no lo estás pensando, quizás sea el peor tiro, ¿no? Para un tirador y para alguien que podría haber ido la bola al poste bajo con él. Ahí está Caruso. Lo ataca a Harden. Lo ataca y lo pasa. Lo pasó. Lo hace bien a campo abierto. Y cuando LeBron dice hay que hacerlo, es porque sabe que lo hacen bien. El que hace bien las penetraciones es la barba Harden, que logró anotar el doble para Houston. Es el carrera Los Ángeles Lakers, 18,1 puntos por partido de ataque rápido. ¿Es el que más? El segundo. El segundo que más, por eso está ahí al tope, ¿no? Buena conversión, aparte de Houston. Harden manejando el balón. La defensa es de Green, lo deja atrás, le tira el manotazo. Buena mano. Lo mismo ahora. El Mundial de Deportes, obviamente. Y ahí maneja el balón Harden. Ventaja de 6 para Houston. Le pelea en el piso, le roba la pelota y ahí se va Kuzma solito y solo en tierra. A una mano la conversión, achica, se operación, si le nivela el partido. Esta es la manera, con una buena defensa, con el octavo, los puntos 7 y 8 en contraataque para los Lakers en lo que va el partido, pero la respuesta de Houston es inmediata. Uno y beneficiando al otro. A ver el juego en parejas entre Harden y Capela.
con velocidad y con una defensa. Todas las veces que Green lo quiso atacar, lo atacó y lo pasó, tanto Caruso como Green. Cuenta con la ayuda de sus compañeros, que toda vez que va para la pintura se encuentra con el arquero, el protector del aro, en cualquier momento. Te decía que en el primer cuarto LeBron, lo decía creo en la pausa, hablábamos fuera del aire, que llevaba 4 puntos y 4 asistencias, que para lo que es este partido y con la ausencia de Davis, sí, eso es bueno. Veíamos la doble tanda el miércoles, no se lo pierdan por ESPN. El viernes también habrá doble tanda. Y este lunes estaremos de las 4 de la tarde, hora argentina, 2 de la tarde, Bogotá y hora del este de los Estados Unidos. Rebote, no podía, y ahora corre LeBron y agárralo porque sí, toma velocidad. No, es goaltending. No parecía había... goaltending tapadito por parte de Capela y a correr Houston ahora. Ale, era buena la intención de Lakers, ¿eh? Habría que revisar esa jugada. Parece que parecía goaltending, pero no se lo tapó bien, ¿eh? Ahí está Green, que prueba. Danny Green ya sumando 10 puntos en este partido. Houston con la última posesión. Buscan doblarlo. Ahí va Green. Harden, que tiraba colgada. La falta es con el pie, Ale, ¿viste? Traba finito nomás el pie de Green, que le da la falta ofensiva. Y ahora sí, falta en ataque, los dos chocando, las faltas de ataque para esa actuación ante el impacto de los rivales. Tucker, que le roba el rebote ofensivo a una desconcentrada defensa de lo que traía al cabo de la primera mitad. Los Lakers con algo de mayor agresividad defensiva y favorecidos por el desorden, por la... Yo no cambio a Kuzma por ningún otro, salvo que sea un muy buen canje para los Lakers. Incluso que salga perdiendo el otro equipo. Me parece que Kuzma tiene cosas muy interesantes para seguir explotando a futbolista. Qué bien está defendiendo Lakers en este tercer periodo. Me parece que ahí nace todo. Mirá, buena defensa sobre Harden. Ale, juega en... Ahora, con sus libres, los Lakers tomen 7 de ventaja. Ahí está, mira, tratando de pasar entre dos defensores. Y Kuzma, después de los Lakers, también produce, mete el bombazo, anota a distancia y toma la ventaja máxima de 10. Un Troy Daniels que viene a anotar 10. Chandler. Harden con el balón. El step back va de 3 afuera. Y van obligado a jugar incómodo. Los mejores por NBA en ESPN y acertados comentarios. La ligué yo. Acertados comentarios de ustedes, Edale Pérez y de Tol. Porque han tenido una segunda mitad brillante hasta ahora defensivamente. Que han obligado a Houston a jugar de otra manera. Totalmente incómodos, como no quieren. Y eso es lo que quieren recuperar. Fíjate la manera, fíjate la intensidad. Fíjate la falta que saca LeBron ofensiva porque... Allá con el tiro lejano, LeBron James no lideraba un rubro estadístico desde la campaña 2007-2008. Cuando ahora Aldi, Danny Green, KCP, los que rodean a estos bases que estamos hablando. Ahora, Derrick Rose, ¿es un base anotador? Sí, perfecto. ¿Jugaría bien? Ahí está la ofensiva de Houston. Vamos a entrar en los últimos 6 minutos. Otra vez la doble marca. Otro error le hacen cometer a Harden. Y todo el campo abierto para definir. Otra vez el doble marcaje ahí en la media cancha. Cómo lo obligan, ¿no? Pérdidas de balón. Harden que va de 3 afuera. Y otra vez la Warriors le gana esa final en el séptimo en Houston, aquí en este estadio. Que arranca el partido con 0 de 27 en triples. Digamos, pareciera que en ese momento no hay plan B. Harden fue arriba. Diferencia de 11, lo más que se pueda, ya jugando con el reloj en ese ritmo de juego. Fíjate acá la amenaza de doblaje a Harden en la defensa, ¿no? Falta por más. Triple desde la esquina. Vuelve a castigar con el tiro lejano. Green suma 4 de 9 detrás del arco. Tenemos gente experimentada que va a enderezar la nave, ¿no? Veremos si lo consigue. Gente experimentada tiene. Ahora veremos ahora, si endereza la... Haciendo el paralelismo con todo eso y yéndome a las películas. 20 para él, 23 para Kuzma, 20 para Caldwell Pope de la banca, 10 rebotes de la banca para Howard acompañando 6 puntos. Son todos los que han colaborado en esta victoria de...